Hola, què tal? Molt bona vesprada i gràcies per acompanyar-nos una vesprada més en aquest recorregut per la Marina Baixa. Avui anem a conèixer de forma gràfica i en uns quants esquemes com ha quedat el panorama polític després de les eleccions del passat diumenge. Farem un repàs, com tots els dies, per totes les ciutats de la Marina. Estarem en Altea, en Benidorm, en la Vila i en la Nucía. Es comencem. Los resultados electorales en la comarca de la Marina Baixa han arrojado los siguientes resultados. En Alfás del Pi, el Partido Socialista ha conseguido 12 concejales, igual que en las elecciones de 2011. El Partido Popular ha bajado con 5 concejales frente a los 7 que tuvo en 2011. Ciudadanos ha conseguido 2 concejales, no tenía representación anterior. Y Cambiem Entre Tots ha conseguido 2 concejales que tampoco tenía representación en 2011. La mayoría absoluta queda, por tanto, para el Partido Socialista con 12 concejales. En Altea ganó el Partido Popular con 7 concejales, 3 menos que las elecciones de 2011. Compromís sacó 6 concejales, 3 más que en 2011. El Partido Socialista ha bajado un concejal, se queda con 4 frente a los 5 que tuvo en los pasados comicios. Ciudadanos Independientes por Altea tiene 2 concejales, no tenía representación anterior. Y Altea Entrellat ha conseguido 2 concejales, es un partido de nueva creación que tampoco tenía representación anterior. En Benidorm, las elecciones arrojan los siguientes resultados. Ha ganado las elecciones el Partido Popular con 8 concejales, 3 menos que en los pasados comicios, que consiguió 11. También tenía 11 el Partido Socialista y se ha quedado en estas elecciones con 7. Ciudadanos por Benidorm se queda con 3 concejales, no tenía representación anterior. Ciudadanos también ha conseguido 3 concejales y tampoco tenía representación en los anteriores comicios. Liberales de Benidorm ha conseguido 2 concejales y Compromís otros 2 concejales. En la Nucía la mayoría absoluta es para el Partido Popular con 13 concejales, los mismos que obtuvo en los pasados comicios de 2011. El Partido Socialista ha conseguido 4 ediles, uno más que en las pasadas elecciones. Ciudadanos ha conseguido 2 concejales, no tenía representación anterior, y Compromís también ha conseguido 2 concejales, se estrena en el Ayuntamiento de la Nucía, ya que tampoco tenía representación anterior. En la Vila ha ganado las elecciones el Partido Socialista, con 6 concejales, uno más que los anteriores comicios, que obtuvo 5. El Partido Popular de la Vila se desploma, se queda con 6 concejales frente a los 11 que tuvo en las pasadas elecciones. Ciudadanos se estrena en el Ayuntamiento de la Vila con 3 concejales. También se estrena Compromís con otros 3 concejales. Chem por la Vila conserva los 2 ediles que obtuvo también en 2011. Esquerra Unida baja a 1 concejal frente a los 3 que obtuvo en los pasados comicios de 2011. 35 diputados han sido electos por la circunscripción de Alicante en las elecciones autonómicas celebradas. Dentro de la lista destacan 2 alcaldes de la comarca de la Marina, Vicente Arqués, alcalde socialista del Alfás del Pi, y César Sánchez, alcalde popular de Calpe. El PP ha conseguido 11 escaños, por lo que obtendrían 11 diputados de una lista encabezada por el alicantino José Ciscar y altos cargos de la comarca de la Marina, como el actual alcalde de Calpe, César Sánchez, y el exalcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoy, entre otros. El Partido Socialista ha conseguido 9 escaños. Los políticos de la comarca de la Marina, que serán diputados provinciales, la encabeza Julián López Milla y la conforman Vicente Arques Cortés, alcalde del Alfás del Pi, entre otros. La formación política Ciudadanos ha obtenido 5 diputados con Emidio Tormo a la cabeza. Coalición Compromís también ha sacado 5 escaños. La lista la encabeza Mireia Moyá y forman parte de ella, entre otros, José Ramón Nadal Sendra, actual concejal de Pego. Por último, Podemos también ha sacado 5 escaños. La lista la encabeza María Luz Quiñonero. La Diputación Provincial de Alicante ha concedido una subvención al Ayuntamiento de Altea para organizar un curso de Community Manager para jóvenes entre 17 a 35 años.
Jesús Ballester, concejal de Presidencia, anunciaba este curso y señalaba que esta iniciativa supondrá una excelente oportunidad para los jóvenes alteanos. El Community Manager, para la gente que no lo sepa, es la persona que se encarga de gestionar las redes sociales. Es la que, a través de una comunidad online, hace que una marca se posicione de tal manera que sea conocida y tenga los mayores impactos posibles en el entorno de las redes sociales. Hoy en día cada vez son más las empresas y las administraciones que utilizan esta figura. El curso se realizará a lo largo del mes de julio y será totalmente gratuito para los inscritos. Constará de 20 horas lectivas presenciales y podrán acceder un máximo de 20 jóvenes. Las personas que deseen realizar esta actividad formativa deberán acudir al Centro Juvenil de Altea para formalizar la inscripción. Desde el jueves día 28 hasta el domingo 31 de mayo se celebrarán en Altea las fiestas en honor a la Santísima Trinidad en el barrio de Bellaguarda. En estas fiestas se llevarán a cabo diferentes actividades. Mañana jueves recorrerán las calles del barrio a las 10 de la noche el Salvades y el viernes 29 tendrá lugar a partir de las 6 y media la tradicional entrada de la murta, seguida a las 10 menos cuarto de la cena de sobaquillo y para cerrar la noche a las 11 comenzará la verbena en la plaza de la cantería. Las fiestas continuarán el sábado 30 de mayo a la 1:30 con un aperitivo para todos los asistentes en la calle Baseta. Por la tarde, a partir de las 6, se celebrará la partida de pelota valenciana en la calle La Unión, mientras que a las 6:30 los más pequeños podrán disfrutar de varios juegos infantiles, hinchables y una merienda para todos los niños en la plaza de la cantería. Por último, las fiestas en honor a la Santísima Trinidad terminarán el domingo 31 de mayo. Mañana, jueves 28 de mayo, se celebrará, como todas las semanas, la sesión de cine del ciclo Actores y Actrices con la proyección de la película La Gran Seducción, dirigida por Don McKellar y protagonizada por Brendan Gleeson y Taylor Kitsch. La película se proyectará a las 8:30 en el auditorio del Centro Social de Altea. La entrada es gratuita, limitada al aforo de la sala. Además, el sábado 30 de mayo se llevará a cabo el cine infantil con la película Retorno a la Isla de Nim. La película se proyectará a las 12 en el auditorio del Centro Social de Altea. La entrada también es gratuita. La portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular, Lourdes Caselles, ha instado al equipo de gobierno en funciones a paralizar los expedientes de contratación que se piensan aprobar en los próximos días hasta que la nueva corporación entre en el gobierno el próximo 13 de junio. Caselles destacó que para los populares esta situación no da ningún tipo de seguridad jurídica y abogó por dar transparencia a todos los contratos que se vayan a realizar de cara a la próxima legislatura. Tras el resultado de las elecciones celebradas el pasado domingo, pues venimos a solicitar al equipo de gobierno que paralice los expedientes de contratación que se encuentran ahora mismo en curso para la adjudicación y que los paralicen y se suspenda el procedimiento tal y como se encuentran hasta que la nueva corporación, que saldrá a partir del pleno del 13 de junio, sea la que siga adelante con estos expedientes, porque entendemos que ahora mismo la situación en la que nos encontramos pues no da seguridad y no da transparencia. Caselles señaló que pliegos como el de la zona azul, que entrarán en vigor el próximo 1 de junio, ya están aprobados por pleno, por lo que en este caso no se pueden revocar. Sin embargo, instó al gobierno actual a paralizar todas las contrataciones hasta la llegada del nuevo gobierno. Entendemos que ahora mismo no es el momento más adecuado para adjudicar ningún tipo de contrato ni para resolver ningún expediente que pueda implicar pues unos intereses que van a afectar a la nueva corporación que va a surgir a partir del 13 de junio y, por tanto, entendemos también por ello que debe ser el nuevo equipo de gobierno el que resuelva los expedientes y el que se ponga al día y dé transparencia a esas adjudicaciones, a esas resoluciones y a esos nuevos concesionarios, esos nuevos contratistas que van a trabajar con la nueva corporación que empezará a trabajar pues el 13 de junio.
Ciudadanos se ha convertido en Benidorm en una de las llaves para el nuevo gobierno que se conforme el próximo 13 de junio en la ciudad turística. La formación naranja de Rafael Gassent ha sido una de las grandes revelaciones de estos comicios al conseguir 3 concejales. El líder de Ciudadanos destacaba que, tal y como ha señalado en campaña electoral, en principio su formación apoyará a la lista más votada y explicó que se abren unos días para la reflexión de cara al futuro gobierno que pudiera configurarse en Benidorm. La valoración es muy positiva, ¿no? Nosotros desde Ciudadanos pedíamos un cambio a los ciudadanos de Benidorm y la verdad es que han respondido con estos 3 concejales. Yo creo que una fuerza política, que es la primera vez que se presenta ante unas elecciones a nivel local, creo que es un resultado muy muy positivo y más en este ayuntamiento en el que 3 podemos ser clave para muchísimas cosas. Gassende realizó una valoración positiva de los resultados obtenidos en estas elecciones municipales y destacó que se abre ahora una etapa de diálogo, ya que Benidorm contará en su corporación municipal con un total de 6 formaciones políticas. Los resultados han sido un poco inesperados en algunas de las formaciones, pero bueno, están ahí. El pueblo ha hablado, las formaciones tienen sus representantes y ahora hay que ver qué va a pasar a partir de ahora. Ciudadanos, por su parte, está muy contento. Creo que 3 concejales es un número importantísimo para esta primera vez. Finalmente, el número 1 de la candidatura de Ciudadanos agradeció a los benidormenses el apoyo que la formación de Albert Rivera ha recibido en las urnas. El Salón de Actos del Colegio Internacional Lope de Vega de Benidorm ha acogido la conferencia La importancia de la cardiología en el deporte, prevención de la muerte súbita, impartida por el prestigioso cardiólogo Fernando de la Guía. El objetivo prioritario es concienciar a los alumnos de la importancia de la prevención. Realmente con los niños, que es el tema de que vamos a hablar hoy aquí en el colegio, pues es un tema que llega más, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente no hay legislación, no hay normativa al respecto sobre el tema de realizar reconocimientos, ¿no?, cardiológicos, preparticipación a una actividad física. Es cierto que en febrero de este mismo año la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, junto con el Consejo Superior de Deporte, puso a la luz pública un nuevo documento, ¿no?, unas nuevas guías al respecto. Muy importantes, yo creo que es el pilar, el inicio, la base para empezar a poner en marcha reconocimientos a los chavales. Reconocimientos que pueden empezar a cualquier edad. Y es que actualmente uno de cada 50.000 deportistas sufre muerte súbita. Los expertos aseguran que actualmente la reglamentación española no es muy extensa en esta materia. Por ello es fundamental la información y la formación en la materia. Parte de la charla va a ser sobre la muerte súbita. Sabemos que son pocos casos, que la incidencia es eso, uno por cada 50.000 deportistas aproximadamente, pero el caso que ocurre socialmente tiene una repercusión enorme, ¿no? Por una parte, dar los datos fríos y reales de la incidencia de esta patología y luego, principalmente, ver un poco las causas que pueda ser, y la parte fundamental es el cómo podemos prevenirla, ¿no? Lo que es el reconocimiento cardiológico básico que hay que hacer para prevenir un porcentaje muy elevado de estas causas y poder decir al chaval o al deportista, oye, pues no puedes hacer deporte o tienes que hacer deporte con esta cierta intensidad, ¿no? Desde el Colegio Internacional Lope de Vega abogan por la importancia de la educación en el deporte. Su directora, Aurea González, explicaba que el centro educativo trata de dar una educación global a todos sus alumnos sobre la práctica del deporte de una forma saludable. Nosotros entendemos la educación física como tal. La educación física no solamente hacer deporte o hacer la famosa gimnasia, ¿no?, que decían antes, sino también saber gestionar uno su cuerpo. Su cuerpo en el sentido de la importancia de el tema postural o de la alimentación o en fin, cómo utilizamos nuestro cuerpo también para disfrutar del ocio. Ya vemos a mucha gente por ahí corriendo como locos y a veces gente un poco mayor o gente que no la ves tan en forma y te paras un poco a pensar, ¿no? ¿Son conscientes realmente de que ese tipo de deporte su cuerpo lo soporta, es bueno, es saludable? Este tipo de reflexiones nos gusta hacer en el colegio. Nos gusta que nuestros alumnos comprendan cuáles son sus aptitudes, pero también cuáles son sus limitaciones. En definitiva, esta es una de las diversas conferencias que el Lope de Vega acoge a lo largo de todo el año para formar a sus alumnos.
La Sociedad Protectora de Animales de Benidorm ha conseguido 3.000 euros con lo que construir un nuevo parque destinado a los juegos y esparcimiento de los perros de la protectora. Labor de la que se ocupan los voluntarios que prestan su tiempo para que estos animales gocen de unos minutos al día de paseos y carreras. De esta forma se ha dividido en dos el parque actual mediante la instalación de un muro que separará a los animales y les permitirá mayor espacio y libertad. De igual manera está previsto antes de finalizar el año la donación de una nueva furgoneta para la recogida y transporte de los animales abandonados en el municipio. En otro orden de cosas, en pocos días la ciudad dispondrá del primer parque canino situado en el barrio del Stolz y posteriormente se abrirá un segundo parque canino en la zona del Rincón de Loix, junto al Centro Social La Torreta. El Ayuntamiento de la Vila Joyosa ha iniciado un expediente para declarar la caducidad de la licencia de obras del Hotel Atrium Beach. Este expediente podría desembocar en la retirada de la licencia o incluso en la demolición del esqueleto del edificio. Ante esta nueva situación, desde la empresa se está buscando una solución que permita continuar adelante con el complejo hotelero. Este es un proyecto, evidentemente, para nosotros, un proyecto que no, en modo alguno está parado. Nosotros seguimos haciendo cosas en ese establecimiento, estamos haciendo ascensores, estamos, por supuesto, tenemos las grúas y vamos despacio porque el momento actual de crisis económicas nos impide hacerlo mejor, pero tenemos una gran esperanza en que no seguirá así. Es más, vamos a tratar de ir terminando montacargas, de ir terminando ascensores. Vamos a cerrar la zona de cristal, de forma como los hoteles de Las Vegas que aparentan estar terminados. Vamos a hacerlo seguro para seguir construyendo y pienso que en no mucho tiempo, en esta década, estará terminado la Vila Resort. El Atrium Beach quedó paralizado en 2003 después de que se detectase un exceso de edificabilidad. A pesar de los intentos posteriores por legalizar la obra, todo ha acabado desembocando en una multa de casi 4 millones de euros y en el edificio paralizado en la primera línea de playa de la Cala de Finestrat. Una imagen que no es la más adecuada y que la empresa pretende también mejorar. En definitiva, se trata de buscar una solución que permita conjugar el interés general con el particular de la empresa para poder terminar el complejo hotelero y ponerlo en marcha. Los resultados del Partido Popular en la Nucía han sido una vez más espectaculares. La formación ha logrado 13 de los 21 concejales en juego con algo más de 3.780 votos, unos datos que suponen el mejor resultado de la Comunidad Valenciana en municipios de más de 20.000 habitantes. Otra cosa a destacar es que el Partido Popular de la Nucía en poblaciones de más de 20.000 habitantes, ha sido el mejor resultado del Partido Popular en toda la Comunidad Valenciana. Y a nivel de la provincia de Alicante, en poblaciones de más de 20.000 habitantes, también hemos sido el único municipio del Partido Popular que ha sacado mayoría absoluta. Solo hay de los 26 municipios, ciudades de más de 20.000 habitantes, solo ha habido 4 mayorías absolutas, 2 del Partido Socialista, 1 de los Verdes y el Partido Popular de la Nucía. Por lo tanto, haciendo un balance de estos resultados, pues tenemos que decir que tenemos que estar muy contentos, muy agradecidos a los vecinos de la Nucía. Los populares han sacado 40 puntos de diferencia al Partido Socialista, han barrido en todas las mesas y suman así 24 elecciones consecutivas ganadas en la localidad durante 22 años. El triunfo popular en la Nucía adquiere aún más valor si se compara con la debacle sufrida por el partido en otras ciudades y a nivel autonómico, un contraste para el que se apunta una razón fundamental. Yo creo que las elecciones se ganan en el día a día. Desde mayo del 2011, pues desde el equipo de gobierno hemos estado trabajando día a día. Y yo creo que aquí pues los vecinos votan a nivel local, votan la gestión, votan la persona, votan al equipo y por eso pues hemos mantenido el tipo, hemos sacado un magnífico resultado y no se ha repetido pues, lo que ha pasado a nivel nacional, a nivel autonómico o a nivel de la mayoría de las poblaciones importantes de Alicante y de la provincia de la Comunidad Valenciana.
yo creo que es fundamental, ¿no? Yo, desde el primer día las puertas de mi despacho están abiertas a todos los vecinos, recibo a todos los vecinos, voy a las reuniones de comunidades de vecinos, me reúno con los presidentes, con los administradores, voy a las urbanizaciones a patear por las calles, a ver qué problemas tienen y sobre todo a solucionar los problemas. Y yo creo que eso es la clave del éxito de la Nucía. El Partido Popular ha sido el gran triunfador en la Nucía, pero aún así también ha descendido el número de votos que ha recibido. Si en 2011 consiguió 4.860, en esta ocasión ha obtenido el respaldo de 3.871, cerca de un millar menos. En el Centro de Educación Medioambiental Cautivador ha concluido el primero de los cursos gratuitos que la Universidad de Alicante está ofreciendo en la Nucía. Se trata de una actividad formativa centrada en la fotografía y el medio ambiente. Recientemente hemos abierto ya una serie de seminarios y cursos que se realizan en el Centro Educativo Medioambiental Cautivador. Concretamente desde el Aula de la Naturaleza de la Universidad de Alicante, que pronto va a cumplirse un año en la que recibimos el premio San Alberto Magno por su labor y concienciación del medio ambiente, pues estos cursos han empezado ya precisamente hace 15 días y el sábado anterior tuvimos la clausura del mismo con uno de fotografía realmente excelente donde la participación fue masiva, casi 30 personas, casi todos de la Nucía y también de la comarca y de Alicante que realizaron este curso tan interesante. Este curso de fotografía es el primero de un conjunto de 4, todos completamente gratuitos, que se llevarán a cabo en el Centro Cautivador. Habrán otros los próximos fines de semana, siempre el sábado, como plantas medicinales y también astronomía para cerrar desde el verano, antes de julio, este ciclo de seminarios y cursos de la Universidad de Alicante en el Centro Medioambiental del Cautivador. En el caso del curso de astronomía, contará incluso con una salida nocturna para poner en práctica las enseñanzas de las clases. Denia, Xavia, Pego, Pedreguer y Ondara son protagonistas de la transformación que se ha experimentado en todo el territorio valenciano, con un visible giro a la izquierda liderado por el PSPV y por Compromís. Los populares conservan el sur de la comarca, donde seguirán gobernando las principales poblaciones, Calp, Teulada y Benissa, que conforman así una especie de eje frente a las ciudades que serán gobernadas por el PSOE y por Compromís. En Denia, las elecciones las ha ganado el socialista Vicent Grimalt, que será el nuevo alcalde con 7 concejales, a pesar de haber perdido uno. Tendrá 4 concejales el Partido Popular, 4 Compromís, Chen de Denia 2, Ciudadanos 2 y otros 2, Cambiem entre tots. En Xàbia, el Partido Socialista tiene 14 concejales, Xàbia Democrática 4, Partido Popular 2 y Compromís 1. En Ondara, el Partido Popular ha conseguido 5 concejales, el Partido Socialista 4 y Compromís otros 4. En Calpe, la fuerza más votada ha sido el Partido Popular con 9 concejales, el Partido Socialista ha conseguido 4, Chen de Calp 2, Alternativa Popular por Calpe 2, Si se puede Calp 2 y Compromís otros 2 concejales. En Teulada, el Partido Popular ha ganado estas elecciones con 9 concejales, Movimiento Red con 4, el Partido Socialista con 3 concejales y Compromís con 1 concejal. Y por último, Benissa ha ganado las elecciones con mayoría absoluta el Partido Popular con 8 concejales, Reiniciem Benissa ha conseguido 3 ediles, el Partido Socialista 3, Compromís 2 concejales y Ciudadanos 1 concejal. El pasado fin de semana, las 12 pistas de pádel de la ciudad deportiva Camilo Cano de la Nucía fueron la sede del Campeonato Nacional de Pádel de Veteranos por Selecciones Autonómicas. Esta competición reunió a 400 jugadores de toda España del 22 al 24 de mayo en la Nucía, convirtiendo al municipio por segundo fin de semana consecutivo en el centro neurálgico del pádel nacional. Este campeonato estuvo organizado por la Federación Española de Pádel y el Club Pádel Point La Nucía, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía.
El campeonato comenzó el viernes 22 de mayo a las 16 horas con los primeros encuentros y finalizó el domingo 24 de mayo con las finales. Este nacional de veteranos se dividió en dos categorías: las 8 selecciones autonómicas mejores clasificadas de los dos años anteriores jugaron en primera categoría y el resto en segunda. En total fueron 13 comunidades autónomas en masculino y 13 en femenino, un total de 26 selecciones y una media de 15 jugadores en cada una de ellas, hizo que alrededor de 400 jugadores participaran en este evento. Este pasado sábado 23 de mayo se celebró la segunda prueba puntuable del Campeonato Autonómico de Trial de Enanos en la ciudad deportiva Camilo Cano. Las promesas del trial autonómico compitieron en la zona de entrenamiento de trial en 5 espectaculares zonas. Por parte del club Orroa La Nucía participaron 3 pilotos: Batiste Llorén Batigas, Marcos Combarro y Curro Morata. La Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana ha elegido La Nucía como sede de la segunda prueba puntuable del Territorial de Enanos, competición organizada por la Federación y el Club Off-Road La Nucía. El trial contó con 20 jóvenes pilotos de toda la Comunidad Valenciana que compitieron en las categorías de Open Juvenil, Junior, Cadete, Alevín Marcha y Alevín Automáticas. El trial contó con 5 zonas que los pilotos debieron realizar en 5 mangas. Todas las zonas fueron tipo indoor y estuvieron concentradas en el área de entrenamiento de trial anexa a la entrada de la ciudad esportiva Camilo Cano de La Nucía.